Hola cocinillas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como has podido ver, hoy vamos a hacer una galette de higos. He de decir que es la primera vez que me enfrento a una de estas recetas y el resultado ha sido increíble, me ha encantado y además es que es un postre súper fácil de hacer, que además podemos personalizar con la fruta que más nos guste. Bueno, antes de seguir, me gustaría que me dijeras por aquí abajo en los comentarios si has probado hacer galettes caseras o si conocías de este tipo de postres. Bueno, yo no quiero hacerte esperar y te voy a mostrar cómo la he hecho. A lo largo de la receta te daré algunas opciones para que te resulte aún más fácil hacerla. Así que quédate hasta el final del vídeo y dime en los comentarios qué te ha parecido. ¡Empezamos! En primer lugar vamos a preparar la masa quebrada. Introducimos en el vaso la harina, la mantequilla bien fría, el agua también fría, una cucharada de azúcar y la pizca de sal. Y vamos a mezclarlo todo muy bien programando 20 segundos a velocidad 4. Ya tenemos la masa lista. Preparamos un papel film y trasladamos allí nuestra masa. La envolvemos y la vamos a refrigerar una hora en la nevera. Mientras tanto, vamos a preparar nuestros higos. Los cortamos en cuartos retirando previamente el tallito. Continuamos hasta cortarlos todos. Lo reservamos en un bol. Pasada la hora ya tendremos nuestra masa lista. Espolvoreamos nuestra superficie de trabajo. Yo voy a usar un papel de hornear. Estiramos nuestra masa con ayuda de un rodillo, procurando darle una forma redonda. Este paso nos lo podemos ahorrar comprando la masa ya refrigerada o congelada, pero ya veis lo que tardamos en hacerla en casa. Para que la galette nos quede muy jugosa, vamos a echar un poco de mermelada de fresa casera sin azúcar. Tenéis la receta justo aquí. Y vamos a colocar de esta forma los higos que habíamos preparado anteriormente. Ahora, con ayuda del papel de hornear, vamos a plegar la masa de esta forma, haciendo que quede parte de ella sobre la fruta. Ya la tenemos lista, ahora para darle más brillo vamos a pincelar la superficie con un poco de huevo batido. Y para que quede aún más rica vamos a espolvorear un poco de almendra en granillo por encima. Colocamos una bandeja de horno bajo nuestra galette.
y la llevamos al horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo y sin ventilador durante unos 30 minutos. Pasado ese tiempo, ya estará lista. La dejamos reposar sobre una rejilla hasta que enfríe por completo. Y ya la podemos presentar en nuestras meriendas. Mirad la pinta con la que queda. Si no has probado nunca una galette, no tienes excusa para hacerla. Es más, si compras la masa ya hecha, tan solo tendrás que elegir tu fruta favorita para poner en el centro. Si haces mi receta, no olvides compartirla en las redes sociales usando la mención Cocinillas TM5. De esa manera podré verla y compartirla con todos mis seguidores. Si te ha gustado la receta, no olvides darle un like y suscríbete al canal. No olvides pasar por mi cuenta de Instagram y de Facebook. ¡Hasta pronto, cocinillas!